Buenos días, papá. Buenos días, campeón. Hola, buenos días, niño travieso. Oye, niño, respóndeme. Debes decir buenos días a tu padre. Papá, no te escucha. Recuerda. Cierto. No me he acostumbrado. Me quedé dormido aquí. Toda la noche. Mamá nos dijo que no te molestáramos, porque estabas muy cansado. Ya nos vamos, papá. ¿Necesitas algo? ¿A dónde van? Llevaré a Khan al hospital. Ahí le dan tratamiento. ¿Para su audición? Sí. Bueno, váyanse. Es hora de irnos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacen esos dos chicos aquí, Artemis? ¿De quién hablas? Los dos hijos de esa mujer. Oye, ¿ahora viven en la casa con ustedes? ¡Qué rápido actúa tu padre! No lo puedo creer. Ay, ya, ¿qué tiene? ¿Ellos viven con ustedes, Artemis? Madre. Voy a matar a Gulper y también a tu papá. Voy a demostrarles con quién se metieron. ¿Qué más les vas a hacer? ¿Cuándo vas a detenerte, eh? Siempre tiendes a juzgar a la gente sin conocerla. Y después te arrepientes de todo. Artemis, ya basta. ¡Ya basta! Cuidado cómo le hablas a tu madre. Si me escuchas, te puedo explicar. Hassan y su familia viven en este edificio. Por eso lo viste saliendo por la puerta con su hermano. ¿Ya está bien? No puedo creer que tu papá les rentó un apartamento. Mamá, ya basta de tus quejas. Papá no tiene ninguna relación con ellos. Ellos son los conserjes del edificio. Es una coincidencia. ¿Una coincidencia? Cariño, ¿de verdad lo crees? No puede ser una coincidencia. No tiene sentido. Piénsalo bien. Ellos organizaron todo y cada uno engañó a sus hijos. ¡Son terribles! Hace poco el esposo de Gulperi volvió. Confía en que no están planeando hacerte daño. Déjalos en paz, por favor. ¿Es verdad? ¿Estás segura que su esposo vive con ellos en el sótano? ¿Se mudaron aquí? Tengo hambre. ¿Vamos a desayunar? ¿O regresaré con mi padre? Ajústate el cinturón. ¡Gulperi! Creo que no hay nada que podamos desayunar. ¿A dónde fuiste tan temprano, Gulperi? Por favor, tráelo pronto. Ya no tengo espuma y necesito rasurarme. Está bien. Que te vaya bien. ¿De qué hablabas con ese joven? Solo tomaba las órdenes de la mañana, papá. Al demonio con eso, no es tu responsabilidad. ¿Te hizo una lista? Que ese idiota se encargue de ella. Papá, le ayudo a mamá con esto. Me pagarán por ir a comprar. Oye, la hija de Job Taskin no puede trabajar. ¿Entendido? No necesitas que ningún extraño te dé dinero. Mi hija no será sirvienta de ninguna persona. Ahora que llegaste, espero que no volvamos a ser pobres. No lo serán. Porque hoy nos iremos de aquí. ¿En dónde está tu madre? Se fue a trabajar. ¿A trabajar? ¿Tiene otro empleo aparte de limpiar esto? Mantenernos no es fácil, papá. No tiene opción. Trabaja día y noche para mantenernos a todos. ¿En dónde trabaja? Hija, te hice una pregunta. Aquí está su bebida. Gracias, señorita. ¿Cómo supiste dónde estaba? ¿Qué haces, mujer? Estoy trabajando. ¿Necesita algo más, señor? No, gracias. Gulperi, no quiero que trabajes. Prepárate, nos vamos. Tengo que trabajar. ¿Piensas que lo hago por placer? ¡Gulperi! Ve a la mesa 3. Mi esposa no puede trabajar. Es a ti a quien deberían servir y no al revés, entiéndelo. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Camina!
Ven conmigo. ¿Qué se supone que hace aquí, señor? ¿Por qué rompe un plato en mi cafetería? ¿Quién es usted? Discúlpenme, estoy muy apenada. Lo siento. Vamos. Lo lamento. ¡Ya basta! Culperi, tú no debes limpiar. Deja que ella lo haga. Camina. No me iré a ningún lugar. Ya dejé de gritarle. ¡No me quiero ir contigo! No la toques. Tú no te metas. ¿Qué te importa? Siéntate. Ella es mi esposa. Te digo que camines. ¡Ya basta! No me iré a ningún lado contigo. Discúlpame, Aida, por favor. No te disculpes ya. Ya nos vamos. Gulperi ya no trabajará aquí. Lo que acabas de hacer no está bien, Gulperi. Vete a pelear a tu casa. Te espero afuera. Discúlpenme. No sabía que vendría, señor Aiten. ¿Qué estabas pensando? Quería cuidar a mi esposa. Pero yo no quiero que me cuide un hombre como tú. Culperi, no me respondas. Me vas a hacer enfadar. Te dije que no puedes trabajar, mujer, ¿entiende? A partir de ahora voy a mandar en la casa como lo hacía antes. Antes lograbas que te obedeciera, Ayub. Ahora todo cambió y no volveré a ser la misma de antes. ¿Qué haces? ¡No metas tus manos en mi bolso! Volveremos a los viejos tiempos. Nos casaremos otra vez. Y todo será como antes. Ahora ve a casa. Yo iré más tarde. Gracias. 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 Acabamos de preparar el té. ¿No comerá ni beberá nada? Usted decide. Aquí el tiempo pasa muy lento. Yacub Taskin. Tienes visitas, deprisa. Saber el agujero en que metiste a tu padre. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Ya te sientes mejor? Sí. Tienes suerte de estar en este agujero. Si hubiera sabido antes lo que me dijeron anoche, te hubiera puesto en un agujero en la tierra. Ayer descubrí lo que le hiciste a mi familia. Y lo que Bedrille tuvo que experimentar. Papá, ¿solo yo podía cuidar el honor de Bedrille? ¿Por qué no la cuidaste? Ella es tu nieta, tu nieta. Es carne de tu carne. Eres el peor ser humano. Oiga, no grite o tendré que cancelar la visita.
¿Cómo pudiste ignorar todo lo que hizo Hector? ¿Cómo pudiste ignorar su deshonra? ¿Crees que se acabó porque está muerto? Vas a pagar por todo el dolor que me causaste, papá. Y me debes más de lo que puedes pagar. Más de lo que te imaginas y de lo que puedas comprar. Deberías suplicar. Pídele al cielo todos los días que no salgas de esta cárcel. Pide que te quedes aquí para siempre. Porque el día en que salgas y mires al cielo será la última vez. Y me darás hasta el último centavo que tengas. Ah, perdón. Dije que me darás todo lo que tengas sin poner una sola excusa. Me recompensarás los 7 años que me arrebataste y todo lo que me hiciste. Ah. Y vas a darme todas tus propiedades. Y si necesitas un notario, lo conseguí rápido. El guardia lo sabe también. Mírame, Ayub. Yo te crié, te alimenté y te protegí. Te defendí. Te hice un hijo orgulloso. Después te casaste y tuviste hijos gracias a mí. Ahora piénsalo bien. ¿Alguna vez te pedí algo en toda tu vida? Nada de esto hubiera pasado si me hubieras escuchado. Si no hubieras decidido entrar en ese negocio sucio. Así que no tienes derecho a culparme. Dile al guardia que el notario te espera. Ve, firma los papeles. Ayub, extiende tu mano. Hazlo. Sé consciente del poder que tiene. No te bastó con mandar a prisión a tu propio padre. ¿También quieres quitarme mi dinero? Me darás todo, papá. Estamos a mano, querido Ayub. Estamos a mano. Yo cometí errores por tu culpa y ahora los estás pagando. Nunca te daré la fortuna que con tanto esfuerzo gané. Y no me vuelvas a llamar padre nunca más. Te desconozco. Papá. Papá, no puedes irte. ¡Me debes heredar todo! ¡Vas a firmar los papeles! ¡Papá! ¡Papá, regresa y da la cara! Señor, tiene que irse, se lo dije. ¡Me voy a quedar con todo! Entonces, tendré que agregar la junta a mi calendario. Conseguiremos las firmas y cerremos este caso, por favor. Ah, no, no pude. No lo revisé. No tengo tiempo para ir a los partidos. Estoy muy ocupado. Sí, de acuerdo, nos vemos. ¡Ah! ¿Te gusta? Ya te lo había dicho, hija. Luces perfecta con eso. Sí, mírate. Así es. Me dijeron que no pudieron ir ayer. Te lo agradezco, Seima. Quería mostrártelo antes de que fuéramos a comer. Tenemos más cosas, pero están en el auto. Las llevaremos a casa. No, no es necesario. Voy a decirle a Seki que las meta a mi auto. Yo las llevaré a casa esta noche. Como ustedes quieran. Pasaré al tocador. No me molesta. De cualquier modo, llevaré a Artemis a tu apartamento. Puedo pasar a dejarlos. No, no. Está bien, nosotros lo haremos. ¿Evitas que entre a tu apartamento? ¿De dónde sacas eso? No te estoy evitando. No lo sé, tal vez son mis ideas. O quizás ocultas algo que tal vez no quieres que me entere. Preferiría que me dijeras qué estás insinuando, Seima. Escúchame, quiero que nos tengamos confianza. Te mudaste al edificio donde vive Gulper y ya me enteré. Solo quiero saber algo. ¿Su esposo recibió la noticia? Ayub. ¿Cómo reaccionó con su esposa?
Serdar, ¿en dónde está mi madre? ¿En la mansión? Se encuentra adentro. ¿Y cómo se siente ver que a quien amas vive con otro hombre? Ten respeto, Saima. A ti es al que le falta respetar, Kadir. ¿Cómo pudiste mudarte al mismo edificio? Increíble. Perdiste la cordura por completo. Pero mira lo que sucedió. Su esposo volvió a su casa. ¿Cómo te sientes al respecto, Kadir? De acuerdo, aquí termina la visita de hoy. Muchas gracias por tu ayuda, Saima. No sabes qué responderme, ¿verdad? Pero sé que estás celoso, estás furioso. Ellos son una familia, Kadir. ¿Entendiste? Tú rompiste tu hogar por Gulperi. Tú arruinaste la felicidad de las dos. Veamos si Gulperi se atreve a arruinar la felicidad de su propia familia por estar contigo. Seima. Nunca te ha gustado que te confronten, ¿cierto? Ya no te engañes más. También te haces esas preguntas. Piensas que no me doy cuenta, ¿cierto? Fuera de mi oficina, ya fue suficiente. Está bien. Admítelo. Cometiste un error. ¿Por qué nos destruiste, arruinando nuestra felicidad y la de nuestra hija? ¿Estás seguro de que no dirás nada? ¿Mm? ¡No! Si en todo este tiempo no te he aclarado que tú fuiste la razón del divorcio, no lo lograré en 2 minutos. Te lo dije, hermano. Está rezando. ¿Por qué no me crees? ¡Silencio! Oye, necesito que me des dinero. ¡Mamá, necesito dinero! No te alteres, hermano. Oye, Ayub, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Hermano? Es cierto, mamá. Me volví loco. ¿Sabes por qué? Porque descubrí que mi familia, mi padre, mi hermana y mi hermano le hicieron mal a mi familia en mi ausencia. ¿Qué te dijeron de nosotros? Mamá, silencio. Cállate. Ahora no vas a hablar. ¿Por qué te lo prohíbo? No digas una palabra. Ustedes me deshonraron. Dime cómo. Dime cómo puedes explicarle a mi hija y a mi esposa lo que les pasó. ¿Eh? Contéstame. ¿Cómo lo justificarás? Dímelo. Lo que hizo tu idiota hijo Egder. ¿Cómo puedes explicar eso, madre? ¿Al menos le reclamaste por haber arruinado el honor de su hermano con su propia esposa? No lo digas. No digas una palabra. Tienes que callarte. Porque no voy a creer las mentiras que saldrán de tu boca. Soy tu primer hijo. Tu hijo Ayub, madre. Él está muerto. Ustedes se reunieron para asesinarlo. Ahora, escúchenme lo que harán. Me darán su dinero, sus tarjetas, todas sus posesiones, y me las llevaré como recompensa por lo que me hicieron. ¡Me darán todo! ¿Les quedó claro? ¡Las espero abajo!
Sé muy bien que estamos divorciados, Kadir. Pero ese no será el fin, ¿entendiste? No se ha terminado. Eres insoportable. No me preocupa tu opinión, no me importa. No me voy a rendir, no lo haré hasta que recapacites sobre lo que me hiciste. Quiero que te mudes de ahí. Y si no lo haces pronto, le diré todo lo que sea a Yub. Su historia de amor, su gran amor de telenovela, el romance que nunca olvidaron. Le diré que Gulperi fue la razón por la cual nos divorciamos. ¡No puedes atreverte a decírselo! ¡No lo harás! Sí, lo haré. El señor Jakub se quedó callado y no le dijo nada a Yub hasta ahora porque yo se lo pedí. Debes creerme. Gulperi y tú me deben la vida, Kadir. Di una palabra y sufrirás las consecuencias. Te lo advierto. ¡Ya, Saima! Estoy harto de que me sigas provocando. Nadie me dirá en dónde viviré. Eso lo decidiré yo, Saima. ¿Quién crees que eres para venirme a amenazar? Deberías tranquilizarte un poco. Se nota que no los puedo dejar solos ni un par de minutos. ¿Extrañaban pelearse por todo? Las peleas también son una forma de comunicarse. Mira el resultado. Mira a tu papá. A veces realmente funcionan. Si ya terminaste de pelearte, ¿podemos irnos? Vamos, mi bebé. Me quitó el apetito que tenía, pero sí iremos. Te espero en el auto, mi niña. Lo siento, cariño. Llegaré a casa en la noche. Está bien. Es todo lo que tengo. Esto es lo mío. Tienen tan poco dinero. ¿Qué te hace pensar que tenemos más dinero del que te dimos, eh? No tenemos más que eso. Las tarjetas de crédito. ¡Las quiero! Está bien, voy a buscarlas. Tranquilo. Escribe las contraseñas en una hoja. Mi contraseña es tu fecha de cumpleaños. No pudiste elegir una mejor. Me conmoviste, madre. También los brazaletes. Ay, hermano. ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿Qué dices? Yo daría mi vida por ti. ¿A quién le importa el oro? Pero no te diré más. Estás furioso, así que no hablaré más en vano. ¿Estás en la mansión para visitarnos o para llevarte nuestras pertenencias? Tienen suerte de que no venga a matarlas. Está bien cuando sacas a mis hijos a la calle. Está bien cuando niegas mis derechos. Pero yo soy un ladrón por pedirte lo que merezco, madre. ¡Quítense los brazaletes! Está bien. Está bien. Hermano, mira, hace años que los usabas a lastimarla. No me importa. A mí también me la arrancaron. Hoy es su turno. De acuerdo. Toma.
quítense los aretes también. ¿Decidiste estar del lado de Gulper y Ayub? ¿Qué más podría haber hecho, mamá? ¿Agradecerte las atrocidades que permitiste? Mi vida está arruinada por culpa de ustedes. Ah, ¿somos los únicos culpables? ¿Esto no es consecuencia tuya, eh? ¡No! Tu grave error fue haber seguido a Gulper y haberte mudado. No debiste haber comenzado tu propio negocio. Yo habría apoyado a tu familia sin condiciones si tú no hubieras asesinado a Nasif. No fui yo quien asesinó a Nasif. ¿Entonces quién lo hizo? ¡Mi papá! Por favor, ya basta de tus mentiras, Ayub, por favor. De verdad que la furia que llevas es tan destructiva como para que te atrevas a hablar así de tu padre, ¿eh? ¡No lo puedo creer! Entiende, yo no fui. Mi padre lo mató. ¿Sabes qué me dijo? Que asumiera la culpa por él. Y yo acepté, solamente porque lo respetaba. Pero cuando llegamos a la frontera, le dije, no, papá, no puedo hacerlo. ¿Y sabes qué me dijo? Me mandó a ese campo minado. Me envió sin interesarle el peligro. Una mina explotó y me lanzó lejos. Me dejó herido esperando mi muerte. Me abandonó cuando más lo necesité. ¡No es cierto! 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 Cálmate. Tranquila. Ve a preguntarle. Ve y pregúntale a tu esposo. Que él te diga cómo abandonó a su hijo para que muriera. Tranquila. Saifullah, puedo pagarte. Ven por el dinero. Quiero que Ali muera hoy mismo. O máximo tienes hasta mañana. Mientras ese imbécil siga con vida, yo moriré de furia. ¿Entendiste, Saifullah? Ali debe morir. Entendido, señor. Ya volviste. ¿Esperabas la visita de alguien más? Creí que eran los niños. Cariño, estamos a solas. No me toques. Por tu culpa acabo de perder mi trabajo. Olvídalo, mujer. Ya basta. No me digas que me detenga porque no estamos casados. Yo fui tu esposo muchos años. ¿Por qué me evades? ¿Por qué no me quieres? No te estoy evadiendo. No eres como antes, mi amor. Me deberías dar un poco de tiempo. Porque todo ha pasado muy rápido. Escucha. No me digas que estás con alguien más, Gulperi. No, no me puedes hacer algo tan inhumano. ¿Te acostaste con otro hombre? ¿Me engañaste con otro hombre? ¡Dímelo! No. Si tus ojos miraron a otro hombre en mi ausencia, si alguien acelera tus latidos más que yo, ustedes dos estarían muertos. ¡Los mataré! ¡Mamá! ¡Ya llegué!
Bienvenido a casa, mi amor. Qué gusto verte. ¿Estás bien? Ajá, sí. ¿Tu hermano dónde está? ¿Quieres saber dónde está mi hermano? Sí, mi amor. Fue a trabajar. Me trajo a casa y se fue. Shh. Ven aquí. ¿Cómo estás, mi pequeño? ¿Eh? ¿Cómo te fue en el hospital? ¿Ya puedes escucharme mejor? No te entiendo. Escríbelo en la libreta, papá. Ah. ¿Te gusta tu nuevo hogar? Sí. Parece que a tu papá le fascina el lugar. ¡Hassan! Te veo después, mamá. Cariño, espera, ten cuidado. ¿Qué pasa? Artemis, ten cuidado. Pecas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De nuevo has estado siguiéndome? Por lo visto todavía no lo sabes. ¿Qué no sé? Nosotros también vivimos aquí, en este mismo edificio. ¿Nosotros? ¿Quiénes? Mi papá y yo, Hassan, en el apartamento 8. ¿Tu papá y tú? ¿Por qué se mudaron? Tienes razón, yo también me sorprendí al principio, pero fue una coincidencia. Papá me explicó cómo sucedió. Cuando vino le gustó el apartamento. Y después vio que ustedes también aquí estaban viviendo. Pero yo creo que es lindo que ahora seamos vecinos. Bueno, si tú lo dices, qué linda casualidad. Creo que saberlo no te da gusto. Pecas, escucha, no tiene que ver contigo. Créeme, no lo tomes personal. Yo me encargaré. ¿De qué te encargarás? Voy a arreglar algo y después hablamos. ¿Está bien? Hassan, ¿a dónde vas? Tengo que irme. Hermosas. Igualmente, papá. ¿Cómo estás? Mejor dígame cómo están ustedes. Como puedes ver, estamos muy mal. Mamá peor que yo. ¿Qué pasa, Fatma? ¿Solo vas a mirarme? No. Te voy a preguntar. Escúchame bien, Jacob. ¿Serás honesto o me la pagarás? Tú le disparaste a Nassif Yacoub. Y a Yacoub lo culpaste. ¿De mí estás dudando? Enterramos a nuestra madre y a nuestro padre juntos. Enterramos a nuestro hijo junto. ¡Nuestro hijo! Tengo el derecho de exigirte que ya no me mientas. Dime ahora la verdad. Aquí está la respuesta. A Nassif le disparé yo. Culperí, ya me voy. ¿A dónde? A donde trabaja Hassan. Porque su padre volvió. Iré a que me vean. Para que cuiden por dónde caminan. Para que sepan que no es huérfano. Está bien. Compraré cosas para la cena para que cocines.
Me miraste a los ojos y me mentiste. Mi hijo asesinó a un hombre. Y yo te creí. Dijiste que salvaste a mi hijo, Yacoub. Pero en realidad no lo hiciste. Volviste. Y dijiste que lo habías encontrado. Y volví a tener una mínima esperanza. Eso fue lo que me mantuvo fuerte. Después me dijiste que estaba muerto. Me dijiste que estaba seguro de su muerte. Y te creí. Mis ojos derramaron lágrimas por un hijo que ni siquiera estaba en una tumba. ¿Y quién era mi único testigo? ¿Quién fue? Tú. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible? ¿Cómo lo hiciste? ¿Nunca te sientes culpable? Preferiría que con tus manos me estrangularas. Me mudé de la casa donde vivía y me fui a la tuya. Entonces te acepté como mi esposo. Nunca dudé de nada de lo que tú decías. Y tú me engañaste. Lo sabía yo. Ya lo sabía, Yacoub Taskin. Así es. Ahora te dejaré. Y también dejaré atrás todo mi amor. Mi respeto. Y las esperanzas. Pero sobre todo la gran confianza que te tenía. Fatma. No te vayas. Si sueltas mi mano, me quedaré solo toda mi vida. Siempre has estado solo, Yacoub Taskin. Siempre has estado solo. Totalmente. Abandonado. Fatma. ¡Abran! ¡Abran! Papá, nos decepcionaste. Esta traición no solo la estás haciendo hacia mi madre. A tus hijos también. Mis sobrinos. Mi madre. Y yo. Tu preciosa hija. Todos nos sacrificamos. Lloramos. Solo para que te pudieras salvar y ser libre en Taskin Khan. Y mira cómo nos estás pagando. Tú nos destruiste, papá. Tú nos arruinaste. No tienes corazón.